En el día de hoy os voy a traer un estudio muy muy bonito con unos acordes preciosos y con un arpegio sorprendente. Aunque parezca más difícil de lo que es, cuando te lo explique paso a paso vas a ver lo fácil que es. Y este vídeo te va a servir también para que puedas estudiar conmigo. Lo voy a hacer a 5 velocidades, ¿de acuerdo? Desde muy lenta hasta ya la velocidad de la bulería. Y de esa manera podremos practicar todos los días, poco a poco, una velocidad hasta que podamos saltar a la otra velocidad. Y así, para que poco a poco lo podamos hacer hasta llegar a la bulería. Así que si incluyes este vídeo en tu rutina diaria, tú verás como en pocos meses vas a estar tocando este arpegio por bulería. Y también podremos utilizar este arpegio para meterlo en muchísimas más cosas que iremos viendo más adelante. Y si te gusta este vídeo, me hace un gran favor dándole un like y comentándomelo. Así que no me enrollo más, coge tu guitarra, que empezamos. Bueno, este vídeo, aunque lo hayáis visto muy rápido y parece muy complicado, no es nada complicado, ¿de acuerdo? Primero voy a enseñar lo que es el arpegio. Acordarse primero que tenemos, mira, que cerrar el puño, ¿de acuerdo? Abrimos un poquito el puño y nos lo llevamos a las cuerdas. Y fijarse cómo queda la postura, ¿de acuerdo? Porque así es como lo tenemos que poner. El pulgar un poquito más adelantado del el índice, del medio, del anular, de todos estos dedos, ¿de acuerdo? Porque si no, si lo tendría así, si pongo el pulgar muy atrás, me chocan después los dedos con el pulgar, ¿vale? Entonces el pulgar lo tengo que adelantar. Y ahora, una vez que lo tengo adelantado, fijarse cómo queda la postura de la mano. Entonces, cada vez que tengo que dar una nota, ¿vale? Si es con el índice, sería hacia la palma. ¿Vale? Tenemos que tirar como hacia la palma de la mano. ¿Vale? Y si el medio, igual, y el anular igual, todos los dedos. Entonces eso es el arpegio. Y ahora, ya viendo esta colocación, os voy a enseñar lo que hacemos con la mano derecha. Lo que hacemos es quinta con el pulgar, y ahora el índice la cuarta, el medio la tercera, otra vez el índice la cuarta, y ahora anular la segunda, quinta otra vez, cuarta, tercera, cuarta, y ahora hacemos un arpegio al revés, que sería segunda, tercera y cuarta, con anular medio índice, ¿vale? Lo voy a hacer despacito otra vez. Y empezamos. Lo voy a hacer otra vez. Quinta, cuarta, tercera, cuarta, segunda, quinta, cuarta, tercera, cuarta, segunda, tercera, cuarta. Pues una vez que tenemos ya el arpegio, ¿de acuerdo? Ahora los vamos a la mano izquierda. El primer acorde sería un 2 en la cuarta y un 5 en la tercera cuerda, ¿vale? Con el dedo 1 y el dedo 4. Y ahora ya hacemos el arpegio desde la quinta, como he dicho antes, y eso lo vamos a hacer una vez. Con el dedo 2 ponemos un 3 en la cuarta. Entonces, sería una y una. Y otra vez volvemos al traste 2. Y ahora otra vez al 3 en la cuarta. Igual, se repite dos veces. Ahora ponemos un 3 en la sexta, que también me daría igual si lo ponemos con el dedo 2 o con el dedo 1, ¿vale? Y lo único que hacemos es el pulgar, pues ponemos un 3 en la sexta. Y lo demás, el arpegio, igual que antes. Ahora sería un 0 en la sexta y ponemos un 5 en la cuarta. Ahora este 5 lo subimos a la quinta cuerda y ponemos un 3 en la cuarta cuerda con el dedo 1 y desde la quinta.
Y ya para terminar ponemos un 3 en la quinta y un 2 en la cuarta. Y lo hacemos dos veces desde la quinta. ¿Vale? Y ya volveríamos a empezar. En la quinta y otra vez el 3 en la quinta. Bueno, pues eso sería el ejercicio, ¿de acuerdo? Suena muy a Vicente Amigo porque realmente está sacado de una soleá que tiene de la mezquita. Lo que pasa es que yo lo he metido por bulerías. Bueno, ahora os voy a explicar lo que vamos a hacer en el estudio, ¿de acuerdo? En el estudio vamos a hacer todo esto dos veces, ¿de acuerdo? Y cada dos veces, pues, vamos a ir subiéndolo de velocidad. Acordarse que lo vamos a empezar a 90, que es bastante despacito, y después, poquito a poco, lo vamos a ir subiendo hasta llegar a la bulería. Así que tampoco te obsesiones de hacerlo ahora. O sea, primero estúdiatelo y cuando ya lo tengas bien asimilado, coge este vídeo y lo empieza a estudiar conmigo. 1, 2, 3, 1, 2 y... Thank you.
queréis ver todos mis vídeos ordenados para que podáis estudiar perfectamente y tener un grupo privado de Telegram, más todos los vídeos exclusivos que hay, que son muchísimos, solo tienes que hacerte miembro en mi página web, ¿de acuerdo? josedanielvalenzuela.com. No te preocupes, porque aquí en este vídeo te voy a dejar todos los enlaces para que puedas acceder a ellos. Yo solo puedo deciros que muchísimas gracias por todo el apoyo que estoy teniendo y os quiero muchísimo, familia. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!